el mayorazgo. Muchas gracias, por supuesto, como siempre, por vuestra presencia. Os explico un poquito en qué va a ser, o en qué consiste la dinámica. Nos vamos a inaugurar, digamos, esta sala en un principio, y acto seguido, también dentro del Noviembre Literario, vamos a hacer entrega de los diplomas y el premio al ganador del concurso de micropoemas a través de las redes sociales, en este caso Twitter, Arcos en la Nube. Y bueno, seguidamente se vamos a pasar aquí a recibir un pequeño ágape y a ver unas imágenes también que estamos proyectando. Bueno, cuando hace aproximadamente 6 meses, pues nuestro alcalde delega en esta delegación y en este delegado para sacar adelante un proyecto, yo creo que importante, innovador y necesario en Arco de la Frontera, como es la creación de un rincón dedicado a los poetas y escritores de Arco de la Frontera. Fue un proyecto para nosotros desafiante, especialmente por el significado que tiene, pues, el mundo de la poesía, la literatura en Arco de la Frontera. Y yo quiero dar las gracias particularmente a nuestro alcalde, ¿no? Porque siempre y en todo momento ha confiado en nuestra delegación de cultura, siempre y en todo momento yo creo que ha sido bueno que en su etapa anterior como concejal fuera también un delegado de cultura y tiene esa sensibilidad especial para y con esta delegación, porque en todo momento toda cosa que de esta delegación, y estoy seguro también que del resto de delegaciones que se le ha pedido, siempre ha estado apoyando a todas y cada una de las iniciativas que nacen en todas y cada una de las delegaciones, pero especialmente en esta de cultura. Quiero felicitarle públicamente por tener presentes, pues, a los poetas arceises en este salón, en este pequeño rincón que aún más ha sentido este Palacio del Mayorazgo, que bueno, que yo creo que en definitiva reúne distintos espacios, no solamente para promocionar la cultura de Arcos entre los arceises, sino también entre los muchos turistas que cada vez más, pues, están llegando hasta nuestra ciudad. Quiero también igualmente dar gracias al resto de compañeros de la corporación, que sin ellos tampoco sería posible este trabajo que hemos llevado a cabo. Todos y cada uno de ellos han puesto su grano de arena y a ellos también les quiero dar las gracias. Y por supuesto a todos los miembros de la Delegación de Cultura. No quiero nombrarlo porque no quiero olvidarme de ninguno, pero han sido digamos, el trabajo incansable de muchos días, de muchas tardes, de muchas noches, para poder sacar adelante este proyecto que nuestro alcalde, pues, nos encomendó hace aproximadamente 6 meses y que hemos estado a piñón hasta dar lugar a lo que es hoy, ¿no? La representación, yo creo que más que digna, de ese lugar que ocupan y han ocupado grandes poetas, grandes literatos en el mundo de la cultura de Arco de la Frontera. Poco más, agradeceros vuestra presencia en un día como el de hoy. Gracias por apostar por la cultura. Afortunadamente, cada día más esta delegación está teniendo una gran repercusión y es sobre todo por el gran apoyo que contamos con todos vosotros. Gracias también a todos los antiguos compañeros de la Delegación de Cultura, concejales, que también defendieron, lucharon porque la cultura en Arco de la Frontera estuviera presente. Y estoy viendo aquí a Juan Barrera, estoy viendo a Toto Castellano y, por supuesto, a Pedro Sevilla, a todos y cada uno de ellos que lucharon también para que esta Delegación de Cultura tuviera realmente el sitio que se merece en Arco de la Frontera. Gracias y bienvenidos. Y muchas gracias, Domín, por tus palabras, que nosotros sino la obligación que nos tienen encomendado sobre los ciudadanos, ¿no? Que trabajemos en pos de la cultura, que cosa más bonita de valorar, reconocer y de alguna manera tener presente lo que somos históricamente, lo que somos en este caso, pues a través del mundo de las letras, ¿no? Donde Arcos de la Frontera también ha tenido mucho que aportar, desde Diego Jiménez de Ayllón, el primer escritor de lengua castellana, bueno, pues hasta la última incorporación, que sea en breve, la de nuestro amigo Rafael Castro, que sé que está en estos momentos inmerso en una novela, ¿no? Que será su primera obra como escritor, ¿no? Pero bueno, ahí se recoge todo lo que Arcos ha dado a la poesía, y en una tierra donde precisamente nos vanagloriamos y presumimos, ¿no? Donde quiera que vamos, de que tenemos, pues, pueblos precioso, pero además un pueblo de grandes escritores, de grandes poetas que han dado también fama y han hecho más grande todavía, si cabe, el nombre de Arcos de la Frontera. Y yo, por motivos obvios y que son tantísimos, no quisiera olvidarme de ninguno, no vamos a entrar a nombrarlo, pero ahí sí tienen ustedes una muestra, una representación de cada uno de ellos, ¿no? Y hoy especialmente me quiero acordar de una de las últimas ausencias, aunque ya son muchos los que están, que se nos han ido, ¿no? Pero en este momento tan especial y de forma tan inminente, tener unas palabras sobre todo para la familia de don Cristóbal Romero, quien hoy nos hubiera encantado tener aquí con nosotros, ¿no? Como parte de este proyecto. Y tener un recuerdo muy especial para todos los que se fueron ya hace muchos años y nos abandonaron, pero que dejaron ese legado, esa obra y ese trabajo. Yo creo que hoy hacemos justicia a todos y a cada uno de estas grandes personalidades
en la tierra donde incluso nos podemos permitir el lujo de presumir y de faldar de que traemos los poetas a pares, de dos en dos, ¿no? Siempre lo decimos, ¿no? Hablando y refiriéndonos concretamente a los Cuevas y a los Murcianos. Por cierto, excusar la presencia de don Antonio Murciano aquí esta noche, pero me ha llamado diciendo que le era imposible asistir porque hoy precisamente está pronunciando el pregón navideño en Rota, a lo cual le excusamos su asistencia, ¿no? A todos vosotros muchas gracias. Es una parte más de ese contenido que estamos dando a este palacio, a este edificio emblemático, contenido que espero sea del agrado no solamente de todos vosotros, sino también de todos y cada uno de los visitantes que a diario recibimos en Arcos de la Frontera. Y además también como centro de trabajo, estudio y de conocimiento, ¿no?, de las personalidades que aquí de alguna manera resaltamos para los distintos centros educativos de Arcos de la Frontera, que es una labor que, por supuesto, desde la Delegación de Cultura y también en consonancia con la Delegación, en coordinación con la Delegación de Educación, vamos a promover, ¿no? Porque vamos a empezar a conocer nuestra gente, nuestra cultura y todo lo que es Arcos, la importancia de Arcos a través de las letras, ¿no? Para mí es una satisfacción y un honor de que por fin se haga justicia a estas personas y contemos con un espacio que debería de haber tenido ya Arcos de la Frontera y sin ánimos de actitud desde hace muchísimos años. Pero bueno, llegó la hora por fin y para mí es un honor haber sido un poco el propulsor de esta idea que surge y nace a raíz de un pequeño encuentro en esta misma sala, en la cual estaba totalmente vacía y a la que precisamente dijimos, ¿por qué no? Vamos a dedicársela a nuestras grandes figuras de las letras, ¿no? Y no quiero olvidarme hoy tampoco sin tener una mención muy especial, porque aquí se recoge no solamente la obra, imágenes de esta figura, sino también recogemos parte de nuestra historia, nuestro legado, ¿no? Y en una gestión que se ha realizado, pues hemos conseguido rescatar algunos de esos muebles, algunas de esas maquinarias que funcionaba en la imprenta arcense, la imprenta curicense de los hermanos Caro. Hoy es una taberna, la taberna de los jóvenes flamencos, y creo que ha sido una feliz ocurrencia, ¿no?, rescatar esa parte del mobiliario que forma parte también de nuestra historia, del grafismo en nuestra ciudad, y que seguramente que en esas máquinas y con esos tipos que todavía guardan en sus cajones se ha impreso seguramente alguna que otra publicación. Muchas gracias a todos, bienvenidos, y aquí tenéis este rincón que esperemos, coqueto, pequeño, pero bastante grande por las personas y las figuras que aquí hoy resaltamos. Muchas gracias y a los que habéis venido de fuera, como en este caso, familia José Delgado Avellana, la viuda de Luis Baena, representantes familiares de los hermanos Cuevas, especialmente en una noche fría, desapacible, donde las condiciones climatológicas son tan adversas, agradeceros que estéis hoy aquí arropando este acto que creo que, vuelvo a reiterar, hace justicia a nuestro pueblo. Muchas gracias, buenas noches, y queda inaugurado oficialmente este rincón.